You see that we're going high. Hola a todos, aquí GeaForce. Bienvenidos a mi 19º y espero que no último Let's Play de Super Robot Worsted. Muy bien, vamos desplegando las unidades, colocamos dos tanques en primera línea y a los Gundams en el lado oeste del escenario. En este episodio es bastante importante la formación de las unidades, ya que no tendremos la posibilidad de avanzar en la Arcadia, como hacemos en el resto de los episodios. Vale, y aquí George. En cuanto a los demás, ponemos al amigo este en primera línea. Y con esto, si no me equivoco, debería bastar. Vale, mejor tú aquí. Pues nada, tras secuestrar a Fianna, el amigo Niva, el negrirrubio, nos ha desafiado a un combate a muerte. Un combate a muerte que será retransmitido por toda la galaxia de Astragius. En fin, parece que el tipo este está obsesionado de mala manera con los Red Shoulders. Y concretamente con Chirico, quien le dio una soberana paliza en el episodio anterior. Lógicamente esto a Baralant no le hace mucha gracia, ya que se supone que Baralant es un ejército serio. Entre sus filas no debería haber lugar para la venganza. Y por ello reprimen a Niva y deciden recurrir a métodos un poco menos ortodoxos ante la negativa del amigo Negro Rubio. Pues nada, al final parece que ni siquiera la tortura ha tenido efecto sobre el amigo Niva. En fin, mucho me temo que vamos a tener que ser nosotros los que acabemos con él. Aquí tenemos al amigo Jean-Paul Rochina, quien solía ser miembro del ejército de Gilgamesh. Hasta que, bueno, desertó y se acabó uniendo a Baralant. ¿Por qué motivo? No lo sé, a lo mejor lo dicen en futuros episodios. En fin, a lo que íbamos, derrotar a todas las unidades del ejército de Gilgamesh. Ay, de Gilgamesh, de Baralant. Sin embargo, en esta ocasión no podemos atacarles directamente, por lo que tendremos que recurrir a tácticas un tanto menos ortodoxas. Vale. Atraer al ejército enemigo detrás de la línea blanca. Ok, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver, estos tipos tienen un rango de 6. Por lo que tenemos que colocar en nuestras unidades al menos 6 casillas detrás de la línea blanca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genial. Pues nada, tú para atrás. Y así sucesivamente con todas las unidades. Está bien que para variar no tengamos que recurrir a la
estúpida táctica de meter a todas las unidades dentro de la Arcadia y avanzar a primera línea de fuego. Brownie, Shaco, Akito, el Shingeter, que me parece que vamos a cambiarlo a Shingeter 3, y finalmente el amigo Van. Vale, de momento todo bien. Y aquí tenemos a Angela Balzac, quien ha entrado en contacto con Frontin Setter, a quien se supone que tenía que eliminar por órdenes de Deva. Pero al final, le ha entrado la curiosidad y ha decidido ayudar al amigo Frontin Setter. Parece que tiene la intención de ver la batalla para recopilar datos. ¿Qué intenciones tendrá? No lo sé. Ya lo veremos en el futuro. Ok, seguimos con nuestra táctica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, para ir sobre seguro nos colocaremos sobre la línea esta. Shingeter 3. Aquí. Los amigos. El Gempesto, Tiránado. Y bueno, etcétera, etcétera. Tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 16. ¡De coña! Pues ya están todos. Y aprovechando que nosotros estamos haciendo el imbécil atrayendo a los enemigos, nuestro querido colega el Afro se ha infiltrado dentro de la nave enemiga para rescatar a Fianna. No está teniendo mucha suerte, pero bueno. Parece que alguien está de su parte. ¿De quién se puede tratar? No hace falta ser muy listo para saber quién es. Una tía siniestra me ha ayudado a rescatar a Fianna. La verdad es que Angela se está comportando de manera un tanto errática. En teoría se supone que Angela había ido a Stragius a asesinar a Chirico y a Frontier Setter, pero parece que está haciendo exactamente lo contrario de lo que le han ordenado. Ay, buena Ed. Aprovechándose del trauma que tiene el amigo Niva con los hombros rojos, no se le ocurre otra cosa que poner el himno de los hombros rojos
por los altavoces de toda la nave. Que sí, cuando todo esto termine voy a acabar contigo. Muy bien, pues volvamos al tema que nos concierne. Tenemos que acabar con el enemigo en 2 turnos. Asco de gente con sus SR points imposibles. Vale, pues utilizaremos la táctica del tanque y luego ponemos al resto de los aliados en formación estrella. Le damos un toquecito a este. Importante, vamos a atacar a todas las unidades sin eliminarlas. Que luego nos contraataquen en su turno y acabemos con ellos. De todas maneras, aprovechando que esta gente tiene una evasión un tanto alta, lo que vamos a hacer es ponerle el support attack de Ed, que aumenta la puntería de los aliados. Bueno, algo mejor. Colocamos a Shaco. Y si la intuición no me falla, el enemigo debería atacarla durante su turno. ¿A quién más tenemos? Spike. El amigo Chirico, a quien colocaremos en primerísima línea de fuego. Y atacaremos a un enemigo. Ahí estamos, justamente donde yo lo quería. Ahora sería cuestión de avanzar con la Arcadia al principio de todo. Le damos un toquecito a uno de estos. Y seguimos para Bingo. Colocamos a este tío aquí. El tanque. Se me ha deshecho la formación estrella. A George. El otro tanque. Y
Tomon. Allenby. Chibody. Bueno, ya puestos en gastos. Y finalmente el Kempesto. Bueno, creo que ya están todos. Lo podría colocar aquí sin problemas. Elimino a uno. Este mismo. Y si mis cálculos no me fallan, todos estos enemigos deberían morir durante su turno. Capullo. Pues sí, me han fallado los cálculos. Toma ya. Este robot me recuerda a algo, pero no sé el qué. Vale, de coña. ¡Qué miedo! Y bueno, Brownie me parece que no va a hacer gran cosa. Pero por probar que no quede. Lástima de rango. Vale, y ahora viene lo divertido. Le ponemos un Persist.
y le hacemos un sol a Saul. Si mis cálculos no me fallan, esto me debería dejar con menos del 10% de vida y podría activar lo de Enhanced Human Abilities. Ahora sí, se va a cagar. Vale. No está mal, si tenemos en cuenta que es una unidad S contra una XL. Ok, cuarto y último turno. Tenemos que acabar con estos dos tíos asquerosos de aquí. Y bueno, vamos a aprovechar que tenemos al amigo Chaco con 8 de multi-action. Ahí con 8 puntos de cadena. Y otro más. Vale, y nos queda el suficiente de esto como para ponerle un Direct Attack. Y atizarle al tío este con un Pile Banker. Dice que sobrevivirá al ataque, pero no me fío mucho de las matemáticas de esta gente. Yo debería hacer unos 4 o 5.000 de daño. Vaya, de coña. Mucho mejor de lo que esperaba. Y lo remataremos con... este tipo. Pues bueno, si no lo rematamos, al menos lo dejamos con un extractor de vida. Y ahora sí que sí. Venimos aquí con el Shingeter 3. Le ponemos un Gain. Le ponemos un Bless. No estamos muy bien de Bless, que digamos. No sé si alguno de los Gundam Fighters tiene un Fortune. Genial. Aquí Dotenkawa tiene un Axel, por lo que podríamos avanzar hasta aquí para atizarle con un Distortion Attack. Pero primero, antes que nada, tenemos que eliminar a este tipo. Creo que George lo tiene a tiro. A ver si teníamos a alguien con Fortune. Mucho me temo que no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues sin Fortune. (Risa)
Así mejor. Vale, solo sería cuestión de venir aquí con el Burning Gundam. Le damos un toquecito de nada y lo liquidamos. Y mira tú por dónde tenemos un multi-action para atizarle al tipo este. Bueno, por si acaso le pondré un Direct Attack, porque este tipo es bastante grande. Uf, qué miedo. Una cosa que a lo mejor debería haber hecho al principio de turno, si ya lo sé, es meterle un Analyze al enemigo. Vale, venimos aquí. Y latizamos con uno de estos. Ok, ¿quién más nos queda? Quito Tenkawa, quien tenemos con un Axel. Venimos aquí, latizamos con un Distortion Attack. Y bueno, teniendo en cuenta que es una unidad pequeña, no creo que vaya a hacer mucho daño. Pero por probar que no quede. El amigo Spike. Y creo que Chirico ya debería tener suficiente potencia como para acabar con él. O puede que no. Y ahora sí que sí. Vale, pues le ponemos un Bless. Un cheer. Y a tomar por saco, negro y rubio. Yo quiero hacerlo. O hacer. Muy bien, pues hasta aquí has llegado. La verdad es que podría haberme ido un poco mejor la estrategia. A lo mejor alejarlos tanto no ha sido una buena idea, pero bueno. Lo importante es que al fin hemos acabado con el tipo este.
No creo que lo veamos en un futuro próximo. Por si no había quedado lo suficientemente claro, Angela tiene dudas sobre las órdenes que le están dando desde Deva. ¿De verdad hace falta matar a Chirico? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Frontier Setter? Bueno, en cualquier caso, en el siguiente episodio tendremos un duelo a muerte con el Aram de Angela. Mira qué bien, parece que ya hemos encontrado la manera de volver a casa. Y con esto termina mi 19º, y espero que no último, Let's Play de Super Robot Wars 10. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros para ser los primeros en ver el siguiente. Si queréis hacer algún comentario, crítica o recomendación de algún personaje para episodios futuros, podéis dejármela aquí abajo. Y como siempre digo, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y hasta la próxima. Se despide, GeaForce. Hasta otra.